Bienvenidos y bienvenidas. Atención al notición. Es viernes. Sí, señor, ya lo he dicho. Ya me he ido tranquilo. Sí, es viernes. Y nosotros lo vamos a celebrar en el programa con un, con un tiempo de tele hoy apañado. Y vamos a empezar hablando de música, de música cofrade. Estamos en plena cuaresma. Y Huercas de Almería, mañana. Mañana, Huercas de Almería. Bueno, se va a llenar de, de las mejores bandas de Andalucía. Pero es que vamos a hablar también después de, de fotografía y de libros. Y terminaremos hablando de trenes. O sea que no dejéis pasar el vuestro, porque además también Mónica nos ha prometido hablar de cine eh, eh, y de qué más era. Espérate, Mónica, buenas tardes. Mónica. Buenas tardes, Alfredo. Que se me ha olvidado. Ibas Hola. a darnos de cine. ¿De qué más? De libros. Voy a hablaros de cine. Voy sí. ¿Por qué no no voy a adelantar mucho, no? Tú has Ay, dicho que vas a hablar de libros. Yo también. Sí, 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 bueno, venga, pues no adelante, no adelante. Vamos no a dejar adelante. un poco de intriga, ¿no? Ya Ay, hemos adelantado suspense, dos cosas. Suspense. No, lo otro sorpresa, ¿qué te parece? Sí, te parece bien, te parece bien. ¿Te parece bien, no? Sí. Bueno, pues efectivamente empezamos hablando de libros, estamos en la calle Estadio, en la librería Los Libros de Mini, porque hasta aquí ha venido Laura Alarcón. ella es de Granada, es escritora, y ha venido, bueno, pues a firmar sus libros. Mario, los genes nunca mueren. Muy buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, por aquí, por Almería, con ganas ya de venir a firmar tus libros. La verdad es que sí, he estado en otras ciudades, pero la es primera, la primera vez en Almería y tenía muchas ganas ya de venir a, aquí, a, y sobre todo a esta librería, que me han hablado muy bien, que conozco a, a ella de redes sociales y tal, y la verdad es que tenía muchas ganas. Claro, es que Esther se mueve mucho por redes sociales. Sí, sí, sí. <laughs> la verdad que sí. Laura, cuéntanos qué nos encontramos en este libro, que es el primero que escribes. Es el primero, sí, y nos encontramos... A una familia nos encontramos a tres hermanos que están atravesando un problemita familiar, cómo cada uno de ellos lo afronta, tiene mucho de psicología, porque cada uno lleva sus su problemas y su forma de, de afrontarlo. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, sobre todo por Mario. Mario no es ninguno de los hermanos, los hermanos son otros, pero Mario hablamos de su pasado, hablamos de su presente un poquito, y la verdad es que ha tenido... Mucha expectación, la verdad, eh, este, este personaje, porque ha tenido. El pasado que tuvo fue muy, muy, muy difícil. Cómo logró sobreponerse, cómo consiguió salir de donde no le gustaba, de su zona de confort. Y la lucha diaria que tenía, cómo fue consiguiendo poquito a poco sus propósitos, yo creo que es lo que más le ha gustado a, a la gente. Comparas la vida con un cubo de rubí. Así es, la comparo de, de varias formas. Eh, porque en el libro solamente, en este libro, en la primera parte solamente se compara de una forma, digamos, pero luego en la continuación se va a comparar de más formas, de diferentes formas. Y la verdad es que da mucho juego porque a cada persona a la que le pregunto ¿en qué crees que se puede parecer la vida? A un cubo de Rubik. Pues me dicen cosas totalmente dispares, cosas sobre sus vivencias. Entonces, me gusta mucho hacer esta pregunta porque siempre voy a aprender algo nuevo de, de las respuestas que me dan. Claro, hablas de la continuación, ¿va a ser el próximo libro que sale dentro de poquito? Eh, sí, yo creo que en un par de mesecitos o así ya estará afuera, ya estará disponible para que, para que lo compre la gente y pueda leerlo y pueda disfrutar lo que yo estoy deseando de que de que ya pues la gente lo pueda leer porque me lo han pedido mucho bueno, seguro que sí pero os vamos a contar una cosa porque los que vengáis hasta aquí a que Laura os firme vuestros libros vais a encontrar con esta mesa tenemos estos códigos QR que son para poder acceder a tu página web ah, que sí. ahora mismo está ahí un poco en remodelación hasta que saques ese segundo libro pero también nos encontramos con estos estos papelitos que ponen páginas esto qué es Laura esto es para que la gente pueda hacer un jueguecito y eh, encontrar la respuesta. ¿Por qué la vida es como un cubo de Rubik? Según los personajes. La respuesta está en una de estas páginas que aparecen aquí. Y bueno, si quieres, puedes coger uno de los papeles venga. y probar suerte. A ver, <laughs> venga, vamos a jugar. A ver, esta que ha sido la primera que he señalado al principio y la que tengo más cerquita, página 78. Ahora nos tenemos que ir a la página 78 ah, del libro, sí. ¿no, Laura? A ver, vamos a la página 78 a ver qué nos encontramos. Tenemos que encontrar una respuesta. Tenemos que encontrar una respuesta, pero si no, no pasa nada. A ver, y si no pasa nada, seguimos probando o yo solamente hay una oportunidad. Solamente hay una oportunidad, si no, ya hay que, hay que leerse el libro entero. Hay que entero, leerse ¿no? el libro, exacto. A ver, página 78. Pues lo vengas? encontramos. Venga. Venga. ¿Sabes? Desde mi punto de vista podemos aprender mucho de este rompecabezas, a pesar de ser un simple juego. ¿A qué te refieres? Veamos, ¿qué pasa cuando consigues hacer una línea y se te deshace la otra que ya habías conseguido? ¿Que tengo que volver a empezar? Exacto, tienes que volver a empezar, pero ya has aprendido dos movimientos nuevos. Ya sabes cómo armar esa primera fila y cómo desarmarla en caso de necesidad. Pero si, te, si se trata de hacerlo, ¿para qué iba a necesitar deshacerlo? Este juego funciona así... Como he dicho antes, hay que tener una visión global del mismo, tener mucha paciencia y si es necesario, desarmarlo entero para empezar de nuevo. A veces hay que deshacer una cara para terminar la otra y una vez que has conseguido completar la primera cara, la otra se harán sola. En la vida, los problemas hay que mirarlos desde fuera y no tener prisa para solucionarlos. Una vez que hayas emprendido el buen camino para encontrar las soluciones, será más fácil arreglarlos. A veces las cosas no nos salen a la primera. No damos con la solución correcta en el primer intento. Pero lo único que no debemos hacer es desesperar. Hay que seguir intentándolo. Hay que seguir luchando por lo que queremos. Hemos encontrado la respuesta. Sí. Pero bueno. Muchísimas gracias Laura. A vosotros. Alfredo, y voy a pasarme por aquí para hablar también con Esther, ella es la dueña de este establecimiento. Muy buenas tardes. Esther. Buenas tardes. Una de las actividades que organizáis, porque vosotros no paráis, siempre estáis en movimiento. Lo hablaba con Laura. Tú eres muy activa en redes sociales. Y el lunes, además, este próximo lunes, comenzáis un taller también de microrelatos. Sí, bueno, estamos intentando las últimas plazas para el, para el nuevo taller de microrelatos. Nos gusta hacerlo, hacer de todo: presentaciones de oportunidad de autores de la, de la Tierra por primera vez, vamos de feria. Nos gusta hacer un montón de actividades, nos gusta siempre estar en movimiento. Y en las redes sociales, si no estás, no te ven. Claro, pues sí, ¿cómo va a ser esa actividad que del lunes, de la que estamos hablando? Pues la actividad sería para empezar el lunes y vendría la autora con la gente que se ha apuntado y entonces ella empezará a dar lo que es el taller porque es Teresa Lado La que se dedica a dar el taller una autora que tiene muchos muchos premios participa en mucho en de, de categoría de poesía de todo entonces será ella la que se encarga de hacer el taller de micro relato. Bueno, te pinta muy bien y luego también estaremos pendientes porque la feria del libro se va acercando. Y también tenéis cositas que creo que no nos puedes adelantar, pero que vais a tener. Bastante ajetreo. Sí, bueno, nosotros siempre en la feria del libro nos gusta apoyar siempre a los autores de la tierra, como he dicho, y también a autores de fuera. Eh, además, también nosotros vamos siempre con, auto, con los clásicos, que somos especialistas en, cl en clásicos, y también nos gusta llevar autores autopublicados, que son aquellos autores los que no tienen la oportunidad de ir a feria, porque no tienen editoría para poder ir a feria, entonces nosotros le damos siempre un huequecito en nuestra caseta para ir. Además, nos esperan este año, si sale todo bien, seis feria, así que. Hasta el verano. ¿Se espera un buen trabajo por delante? Sí, claro. La última feria empezamos a las 16. Queremos ya a Ejido también. Entonces empezamos con la de Ejido y terminamos en Badajoz, pero después todo el verano la vivo playa. Así que vamos todos, vamos una tras de otra y vamos muy bien. La verdad que tenemos muchas cositas. Mucha fuerza y mucho ánimo para todo lo que os viene por delante. Gracias. gracias. No más gracias, cariño. Alfredo, pues nada, si hemos empezado a la tarde hablando de libros, el lunes comienza ese taller y a ellos ya nos contaba Esther. ...todo lo que les queda por delante. Mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, vuelvo contigo enseguida, Mónica... ...para que nos cuentes más cosas... Que nos vayas desvelando poco a poco, paso a paso... Venga. Todo, ...todo tu menú, todo lo que tienes. Vale, te doy una pista, ¿vale? Que nos vamos hacia la Plaza San Pedro. Venga, vale, vale, ok. Me hago una idea de dónde por dónde pueden ir los tiros, ¿eh? Bueno, eh, que aproveche... Eh, ...hasta tienes? ahora... Sí, sí, es sí. una pista que aproveche. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, yo me voy a ir a la Huerca. Bueno, mejor dicho, que Huerca venga a nosotros. Y diréis por qué. Bueno, tiene mucho que ver con lo que después va a contar también Mónica. Eh, estamos en plena cuaresma. Eh, los actos cofrades se multiplican en la provincia. Mañana sábado, desde las cuatro y media. Tercera edición de un certamen que lleva por nombre La cofrade y, y la verdad es que eh, Corazón late, el corazón de Huercal late eh, cuando llega a 40. Cuatro eh, formaciones musicales, la anfitriona, la agrupación musical Antes Señora del Mar, se van a una cita mañana en el espacio escénico de, de Huercal. Eh, va a ser una tarde, me voy a decir noche, eh, de música y de qué nivel. Está conmigo para hablar de ello la. Con Educación, cultura y muchas más cosas de de Almudena, Serrano, Almudena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Es que tienen muchos cargos. Sí, bueno. Pero poco a poco se lleva, se organiza uno sí, y uno no, Es difícil memorizar todo. Y me he con Educación sí, y Cultura. Nada. Y después hay muchos más. No pasa nada. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias, a vosotros por invitarnos. Claro bueno, que sí. Mañana hay un plato fuerte. En, en, yo me, me, me atrevería a decir a nivel provincial. O autonómico, ¿no? Porque sí. mañana eh, hay un certamen de bandas, la tercera edición de la TIRCOFRADE en el Espacio Escénico de Braco, como decíamos, al que acuden bandas, eh, difer diferentes bandas, en este caso tres de fuera de la provincia de Almería, de la comunidad autónoma y una de Huércal. Efectivamente, ya como mejor lo has podido explicar tú, no lo explica a nadie, pero vamos, que eh, mañana vamos a tener el certamen de bandas y es cierto que vamos a tenerlo a nivel, como dices, ya no solamente local, provincial, autonómico, porque vienen varias agrupaciones musicales importantes de Andalucía y esperamos que sea un evento pues que va a dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa. ...una Semana Santa que se vive intensamente en, en Huelva también... Eh, ...por cierto, y que, y que bueno, pues también hablaremos de ella... ...cuando se vaya acercando la fecha, nos vamos a quedar con este también ...¿cuáles son las bandas que, que vienen. Pues mira, viene el, eh, evidentemente nuestra agrupación musical... ...nuestra señora del mar, de nuestro municipio, será la que actúe... ...y eh, en principio abra el, el evento, después de ella eh, nos va a acompañar... ...la de nuestro padre Jesús Cautivo, de, uh -huh. de Málaga que la verdad que es una agrupación musical muy interesante, muy importante. Uh -huh, de nivel, ¿eh? Va, sí, van a actuar cuatro agrupaciones que yo creo que mañana va a ser una tarde que promete promete uh -huh. mucho. Después de ella, pues tendremos la de nuestro padre Jesús de los afligidos de Puente Genil, Córdoba, y para cerrar eh, y no menos importante, por supuesto, la de Nuestra Señora del Rosario de Arriate, también uh -huh. de Málaga. La verdad que va a, vamos a tener una tarde de música cofrade que invitamos a todo el que le guste este tipo de marcha que venga. Además vamos a contar con que este año tendremos unos QR mmm, repartidos por todo nuestro espacio escénico. Uh -huh. y ...y ahí se podrán descargar ⁇ Todas las marchas que van a ir tocando cada una de las ¡Mira! bandas. Sí. Eh, estamos entre unas 6-7 marchas que toquen y ahí se van a poder descargar pues, toda la secuencia de la tarde y las canciones que, que vamos a tener. Qué bien, oye, qué interesante y qué, sí. y, qué original, y qué original. Sí, bueno, al final hay que ir dejando un poco el papel y, y todo el mundo al final lleva dispositivos electrónicos, sí, móviles. Sí. Y ahí también pues, bueno, se descarga uno todo y sigue la secuencia. Y, y todo ello con carácter benéfico. Efectivamente, pues nosotros intentamos, como no, muchas de las actividades que hacemos en nuestro ayuntamiento que sean con carácter benéfico y esta no va a ser menos. Está también eh, casi el 80-90% de la recaudación que tenga la entrada que será destinada a Asociación Amigos contra el Cáncer. Uh -huh. Eh, todos los años también se destina una asociación este año con ellos y, bueno, pues para que investiguen sobre los temas oncológicos y, y todo lo que al final su trabajo que están haciendo pues continúe de la mejor manera. El granito de arena, pues entre Qué todos bien. lo aportamos y, y ahí está. Qué bien. Bueno, el concierto, el certamen es en el espacio escénico. Eh, yo sugiero que os vayáis cuanto antes, sobre todo que vayáis al principio para poder ver a la banda anfitriona, porque además tiene sorpresas. ¿eh? Sí, eh. mañana van a tener muchas sorpresas al inicio del evento y bueno, es verdad que hay que estar a su hora, que allí también, por supuesto, quien todavía no tenga su entrada, claro. también podrá adquirirla allí con un precio de 7 euros en taquilla y bueno, pues eh, a disfrutar. No todo. van a faltar entradas. No. ¿no? No, 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 por supuesto. Lo digo que porque no. yo aún no la he comprado. Y <laughs> bueno, es que son muy almerienses de, de <laughs> sí, sí, parar sí, sí. el último momento. Ciertamente, ¿no? <laughs> bueno. Pero la verdad es que el, el, el precio es simbólico, prácticamente, sí. para el volumen de este certamen. Estamos sí. hablando de cuatro agrupaciones. Bueno, no vamos a contar la agrupación de Nuestra Señora del Mar, porque juega en casa. Pero traer tres bandas de la categoría de las tres que vienen desde fuera de Almería, eso es un presupuesto. ¿eh? Sí, es, es un presupuesto. presupuesto. Y, y, y pagar por entrada siete euros, uh -huh. me parece algo. Anecdótico. Nada, al final es bueno una entrada y la recaudación, como digo, claro. para, para este acto benéfico, pues es importante que por lo menos asista todo el que mañana por la tarde pueda, a partir de las cuatro y media, de nuestro teatro multiuso. Y ya digo, vamos a tener una tarde de sensaciones, de sentimientos, de pistoletazo de salida para la Semana Santa y luego disfrutar de agrupaciones musicales de importantes, gran de gran nivel, sí. De gran nivel. Oye, ¿cómo, cómo lleváis eh, el que una banda de huercas como la ...la agrupación musical Nuestra Señora del Mar, tenga esa proyección no solamente en Almería, eh, en Sevilla eh, también es conocida, de hecho va a participar dentro de unos días en un certamen sí. que, con, junto a una de las bandas más importantes del panorama eh, regional como es eh, Virgen de los Reyes, ¿no? Eh, sí. Se ha convertido en un estandarte del de, de municipio. Sí, bueno. Al final otro día también lo comentaba. Eh, es importante para nosotros que vengan estas bandas a conocernos uh -huh. y también es importante que la, nuestra agrupación salga claro. y, y la conozcan. Al final llevan el nombre de Huércal de Almería por toda la provincia y Andalucía y eso es verdaderamente importante. Y para ello el trabajo que están haciendo al final todo esfuerzo pues tiene su fruto. Uh -huh. Y es verdad que como bien dices cada día están creciendo muchísimo. Por eso, pues porque bueno, tienen un equipo muy profesional y, y al final es lo que gusta, un equipo para mm. trabajar. Hablando de equipos, mañana atentos a las sorpresas a las cuatro y media, porque la cosa va de equipos también, ¿eh? Ahí lo dejamos. A las cuatro y media mañana en el espacio técnico arranca todo. Va a haber barra, pero acabo claro, de decir, bueno, son Cuatro bandas, eso va a ser largo. Eh, sí. En el espacio escénico, de cinco míos, no te preocupes, que os vaya a poder refrescar, que va a haber barra. Sí, uno puede estar de pie, andar, descansar un poquito y la verdad que luego es muy dinámico, sí. uno cansa y va a estar muy bien, sí, claro que sí. Qué bien. Bueno, pues uno de los. Eh, eh, momentos importantes de esta cuaresma en Huerta de almería este certamen tercera edición de la tiri cofrade pero evidentemente la semana santa se prepara eh, la hermandad ya estará también ultimando sus, sus detalles claro eh, sí. hoy he visto por ahí también que estaban en redes no como que algunos bordados de claro eh, es que este año, año es estaban... especial también para ellos claro. cumplen un 30 aniversario que no es poco sí. y bueno al final tienen un patrimonio importante que mostrar y un trabajo que han llevado durante durante todos estos años, que yo creo que para ellos va a ser una Semana Santa especial, uh -huh. claro que sí. Y ya digo, estamos trabajando también de la mano de la cofradía y, como no puede ser de otra manera, ahora que llega la Semana Santa para todas las actividades que ellos pretendan llevar a cabo, nosotros, por supuesto, vamos a, a colaborar. Qué bien, qué bien. Bueno, y, y mientras esto ocurre, lo de mañana, y, y esperamos la llegada de la Semana Santa, Sigue la actividad en Huerca. Por supuesto, Hablábamos antes claro de, de entrar sí. en, en directo. Me comentabas que otro día se presentaron esa, esos senderos, ¿no? Efectivamente. La luz de la luna. Sí. Ahí tendremos senderos para hacer, por un lado, deporte y por otro, mostrar el patrimonio importante uh -huh. que tenemos en nuestro municipio, que van a ser los de Luna llena en Huercálate, en y van a estar genial de verdad. Animamos a, a todos los que puedan. Porque al final la obra que también tienen son un, es un momento del día en los que casi todo el mundo puede asistir ya ha caído un poco las altas temperaturas porque hemos presentado toda la programación sí, del sí. año y, y nos gustaría eso que nos acompañaran y viese nuestro municipio de la mano de, de todos los que vivimos allí y ya luego también como digo pues es verdad que sigue la actividad tenemos de aquí a nada el día del acto institucional del día de andalucía que vamos a celebrar uh -huh. y más adelante pues continuaremos con nuestros festivales musicales claro que que no serán pocos, como Vipabú y Candil, Candil Rock. Y la fiesta. Y la fiesta, y la fiesta ahí también. Esa sonrisa, esa sonrisa que, que estáis buscando ahora mismo quiere decir, os vais a enterar este año. Totalmente. ¿Sí? ¿No? Hay alguna sorpresa va a estar, interesante. Va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Ahí lo, vale, no, no, no hay manera, Ahí lo dejo. No, hay manera, Gasta de arrancarle algo. Tengo, os tengo que decir una cosa. Antes fuera de cámara intentas sacarle algo, pero no hay manera. Es, es, es una tumba. O sea, hasta que no, no llegue la fecha no va a decir absolutamente nada. Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Sí, pues Almudena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. mañana, nos veremos por allí. Estaremos encantados de que vengáis a nuestro teatro a partir de las cuatro y media y a pasar una tarde muy bonita y muy, muy buena. Claro que sí. Bueno, no no, no abandonamos Huércal. Porque Mónica ha estado esta tarde en Huércal, porque allí hay una cineasta conocida por nosotros, porque viene mucho por aquí, por el programa, es casi del equipo, Rocío Juárez, que está impartiendo un curso que tiene que ver con el cine en Huércal, un curso de guión de cine y demás. ¿Te lo conoces, no? Sí, también, claro que también sí. Estás tanto, y, eh, y Mónica ha estado con ella, vamos a verlo. Pues sí, Alfredo, hoy me apetecía aprender a hacer un guión de cine y entonces nos hemos venido hasta el Instituto Carmen de Burgos porque Rocío Juárez está impartiendo un taller de iniciación, así que hemos dicho, bueno, pues vamos a ello a ver qué aprendemos. Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes, encantada. Bueno, esto es un taller que es una pequeña parte del objetivo final, gran objetivo final que tienes. Es cierto, empezó, ha empezado con la, la idea de crear una escuela, la Escuela de Cine hastas Field, y bueno, eh, hemos empezado a hacer pequeños cursos de iniciación al guión, que empezamos en el mes de enero, de enero, febrero y marzo, en el que 13 intérpretes guionistas están escribiendo su historia. La idea, como bien dice, es continuar. Eh, continuar con nuestro curso de iniciación al guión en ese segundo trimestre del año. También se va a introducir la interpretación ante la cámara. Y bueno, quién sabe y esperamos que el año que viene, a partir del mes de septiembre, estemos hablando de la Escuela de Cine Hastarfir aquí en Huelca de Almería. Ojalá que sí. ¿De momento cómo estáis desarrollando este taller? Pues de momento hemos empezado pues para tener el primer contacto con, con lo que es un, el esquema de, del guión cinematográfico. Hemos hablado de ese proceso creativo también que, que todo buen escritor, todo buen guionista tiene que tener. Hablamos de los géneros cinematográficos. Hemos empezado a introducir en los personajes, que es algo muy, peli, muy peliagudo. Y hoy vamos a comenzar con el diálogo. Bueno, hablábamos además fuera de cámaras, me comentabas que eh, tus alumnos, pues hay de todo tipo, pero. Todos ellos apasionados al final por el cine. Sí, eh, a mí me encanta el grupo de los tece guionistas... Que, que forman parte de, del curso porque eh, hay gente muy, muy pintoresca, o sea, eh, tenemos edades desde los 14 hasta, hasta los 60 y, y todos tienen grandes historias que contar. O sea, yo me han pasado ya inicialmente, en este curso van a terminar realizando una escena con un diálogo entre dos personajes y me han pasado su historia. Y tengo que decir que cada historia es diferente, que cada uno tiene su sello personal y que os que Veis bien con estas caras y con estos nombres porque van a dar mucho que hablar en el mundo del cine de aquí de Almería y sobre todo de Huércal. Seguro que sí, no lo dudamos. Es complicado escribir un guión. Es muy complicado y de hecho yo lo han ido viendo poquito a poco y han ido Hacen descubriendo. así, con la cabeza, sienten. <laughs> sí, sí, lo han ido descubriendo poquito a poco y, y además sí es verdad que, que las clases siempre son clases teóricas y clases muy dinámicas. Es decir, hacemos muchos ejercicios creativos, ejercicios en conjunto para que sea para que sea divertido también, porque a la hora de escribir un guión, a la hora de enfrentarnos al cine que a todos nos divierte, ¿no? El séptimo arte. Pues tiene que ser también igual lo mismo que esté divertido verlo, también tiene que ser divertido el poder crearlo. Claro que sí, que hay que tener en cuenta a la hora de ponerse a elaborar un guión. Pues eso estuvimos viéndolo también, que empezamos un guión. Si tenemos una historia, tenemos un personaje, tenemos una trama, eh, verdaderamente cuando tengamos algo que nosotros consideramos que tiene que, que ser contado, ¿no? En el, en el inicio del curso del guión ponerse, esa gran historia que permanece oculta en tu cabeza merece ser contada. Y no tener miedo a esas historias que tenemos y a que el mundo las vea. Porque mmm, están en nuestro interior y puede ayudar a cualquiera el momento en el que las lee. Eso sí, siempre tenemos que escribir pensando en nosotros también, ¿no? En que esa historia es nuestra y nosotros la ofrecemos al mundo. ¿Gustaremos o no? Bueno, eso ya es cuestión de, eso ya es cuestión de crítica cinematográfica. O sea, que al final cada uno tiene su forma de hacer ese guión y tiene que guiarse por lo que le lleve o lo que le parezca que va a dar lugar a una historia. Exacto, además eso es lo bonito, no es la propia marca personal que tiene cada uno de ellos, porque todos escriben diferente y todos tienen su propio sello y eso me parece algo magnífico. Un curso además, Rocío, que vais combinando con Atrezo que tenemos por aquí. Sí, el compañero Pablo Ruiz, que es atrecista, entonces él fabrica Atrezo, yo siempre trabajo con él cuando realizo cualquier tipo de proyecto audiovisual y, y bueno, él a bien que según la temática en el que vaya del día, pues eh, él coloca el atrezo y, y la verdad es que es una suerte poder trabajar con él en ese sentido porque no solo consigue cosas sino que las fabrica él mismo. Qué maravilla tenemos la suerte de tenerle aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué importancia tiene el atrezo a la hora de elaborar un guion? Pues al principio poco, sinceramente. Pero cuando vas a crear la imagen, vas a crear el cortometraje o la película, influye mucho. Yo te digo ahora mismo un sombrero y un látigo y tú piensas en Indiana Jones. Tiene un martillo enorme, grande, que es lanzar rayos, Store. Pues entonces, pensamos por ahí. Claro, o sea, es algo que se complementa sí. inevitablemente. Ayuda mucho. Bueno, ¿y qué les estás enseñando tú a, a los alumnos? Estoy enseñando trabajos tanto para cortometrajes que he hecho, como para spot, mmm, como también para cuando una, las pequeñas intervenciones o cosplayer, que también he ayudado con ello, o incluso recreaciones para mí mismo, porque hago investigación sobre ciertos temas y veo una cosa que me gusta, me interesa, pues la fabrico, en este caso una caja de un blog, ahí tenemos una caja de exorcismo que me base en información tanto de Vaticano como de libro y lo desarrollé. Muchísimas gracias a ti. Rocío, tenemos que ir terminando ya, pero quiero ya que estamos aquí, que Alfredo vea un ejemplo del resultado de esas clases que lleváis impartiendo desde enero. Sí, pues cualquier compañero, el compañero José Antonio que quería leer y puede leer. Vamos a acercarnos a José Antonio. Muy buenas tardes, José Antonio. Ah, hola, buenas tardes. Bueno, ¿tú nos vas a enseñar ese ejemplo, digamos, un poco el resultado de lo que llevamos hasta ahora de, de taller. Sí, sí, tengo aquí la idea que quiero desarrollar, ya la escena, pero faltan los diálogos, que es lo que vamos a hacer después. Nos vas a leer la sinopsis. La sinopsis. Venga, pues vamos a ello. De acuerdo. Roberto no quiere moverse y José quiere salir de allí a toda costa. Es una cuestión de supervivencia, pero cada uno está convencido de que su decisión es la correcta y no parecen dispuestos a ceder. Llevan bloqueados en este valle desde que les sorprendió una fuerte nevada inesperada. Los caballos no son capaces de caminar por esta nieve tan profunda y blanda y aún así José quiere intentarlo. Todavía les queda suficiente leña y comida para ellos y avena para los caballos. José piensa que si cae otra nevada no podrán salir del valle hasta que no pase el invierno. Y Roberto cree que en un par de semanas el paso quedará libre y podrán marcharse. Llevan juntos desde que escaparon de aquel pueblucho en el que les querían encerrar por un delito que no habían cometido, solo por ser de fuera. Escaparon por los pelos del sheriff y sus ayudantes, y de eso hace casi ya cinco años. Nunca habían discutido, pero esto es diferente. Ahora pueden perder la vida si la decisión que toman es la equivocada. Muchísimas gracias. A ti y a vosotros por venir aquí. Gracias, Alfredo. Pues esto promete tanto como ese objetivo que nos contaba Rocío de montar esa escuela de cine, que a ver si consigue llevarlo adelante y nosotros, por supuesto, estaremos pendientes para poder contarlo también. Qué bien, gracias Mónica, qué alegría encontrarnos con José Antonio Sande en, en ese curso. Gracias Rocío por abrirnos las puertas, por cierto, del aula. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a publicidad a la vuelta, vuelvo con Mónica, vamos a hablar de fotografía, seguimos hablando de libros y de muchas más cosas. Hasta ahora.